Nada, solo pensé meterla. Siempre se practica en los entrenos y bueno, como en un entreno, vine, coloqué el balón y bueno, le di bien. Sí, por ahí cuando es portero alto uno siempre tiene que asegurarla. Por ahí en entreno igual, metí los penales de ese mismo lado, no te miento y bueno, pues se entrena y se hace y ahí está el resultado. Juan, ver a Messi ahí enfrente, tener que tratar de quitarle un balón, ese Messi que vos viste en la tele hoy enfrentándolo, ¿qué puedes decir? Sí, un monstruo, de verdad que ya hoy sí me convencí que ese enano juega demasiado. Contame esa experiencia, viendo a Messi enfrente cuando lo tuviste cerca, cuando miraste ese balón en los pies de Messi, ¿cómo fue? No, pues como te digo, o sea, entre nosotros los jugadores no existe mucho fanatismo, ¿no? Pero a la hora y la hora cuando sacó el partido sí, o sea, al ver lo que ese man creaba en la cancha con la gente y con nosotros, o sea, era algo yo creo que difícil de describírtelo así, pero ¿qué te digo yo? O sea, es un jugador que hace la diferencia en milímetros o en segundos, te hace la diferencia. Un jugador, o sea, que tiene un cambio de ritmo brutal, tiene un cambio de ritmo muy bravo, o sea, es muy difícil marcarlo cuando ya va con el balón, y a veces uno piensa, por lo menos una jugada que lo hizo creo que el primer gol, yo me tiro, yo punteo el balón, pero no, ese man parece que lleva el balón ahí como un chicle, como que lo lleva pegado y es muy difícil, o sea, y fácilmente te vas a tirar porque vos piensas que le va a pegar y ya hace otra jugada, o sea, mentalmente ese man piensa muy rápido, entonces claro, es muy difícil. Igual tiene muy buenos jugadores, creo yo, en el medio campo. Igual los que se juntaban con Messi, los Celso, el Kun, el Lautaro en el segundo tiempo, no mucho. O sea, muy buenos jugadores tiene la verdad que la selección de Argentina, fue una experiencia linda. Creo yo que lo mejor era disfrutarlo, como le dije al árbitro, que a ratos como que quería, le decíamos, no, pero mira todas las pitadas a favor de ellos, esto, lo otro, y él como que no sé qué. Yo le decía, pero qué hace, boludo. Tranquilo, Petizo, tranquilo. Entonces yo le decía, pues, de que se tranquilizara y que lo disfrutara. Y me decía, sí, lo estoy disfrutando. Bueno, todos queríamos disfrutarlo. Sí, la verdad que es complicado. Yo creo que hasta los mejores porteros del mundo le ha hecho goles. Yo creo que es bonita, una bonita experiencia, como te dije. El igual, primero lo recordás, hablando del primer gol. Sí, la verdad que mis compañeros no lo pudieron detener. Y entonces yo, mi última opción era yo, pero igual fue un gol bastante bueno y yo creo que no lo pude detener y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien. Bueno, la verdad, lo positivo es el roce que hemos tenido con grandes jugadores, jugadores mundialistas. Yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando nosotros para seguir creciendo como jugadores. Esos tipos de roces nos van a ayudar para salir adelante y seguir trabajando con más actitud y más ganas.